Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar. Le presentamos ahora los temas más importantes para esta jornada. Cuestiona la prisión domiciliaria. Emperatriz Márquez, ex detenida política en un centro de concentración de Buenos Aires y familiar de desaparecidos, dijo sentirse confortada con la condena a prisión perpetua de Bussi y Menéndez, pero cuestionó que la detención sea domiciliaria. Dijo: "Esta es una lucha constante de hace muchos años que está dando sus frutos". Baja rentabilidad por la suspensión de tarjetas. Algunas estaciones de servicio decidieron suspender las operaciones de venta de combustibles con tarjeta de crédito. Aseguran que la ausencia de estas transacciones reducen en casi 3 puntos la ya de por sí baja rentabilidad en la venta de combustibles. Basura y abandono en la Tablada. Catamarca Es Noticia respondió al llamado de una vecina del barrio La Tablada, en la calle Buenos Aires, entre Colón y Caseros, justo detrás del viejo servicio penitenciario. En la vereda observamos gran cantidad de basura y malezas. Hace 3 años que la situación es denunciada a la municipalidad.